poco. Jura que va a estar buena, la pista es una pista que tiene buen piso, es muy contenida para el público, o sea que la gente puede ver detenidamente cómo trabajan los caballos y bueno, esperemos tener una buena jura y un buen nivel de caballos, que bueno, yo ya los estuve viendo y me parece que va a estar bueno. A ver, contame entonces, ¿qué es lo que viste de los caballos? No, caballos bien preparados, trabajando bien, correctos, pasaron todos su prueba de admisión ayer, o sea que fueron revisados por la parte veterinaria y no, un buen lote de caballos se presenta acá en nuestros caballos. No es una exposición muy numerosa de caballos, hay alrededor de poquito menos de 20, pero sí buenos caballos. Con Santiago Ballester, porque queremos saber cómo estás viendo esta jura que tenemos en el día de hoy. Está buena, el lote de Potranca es bueno, ¿vieron? Le dio trabajo al jurado, está bien, después eligieron una yegua que, una potranca con mucho tipo, buen tamaño, lista para domar, y justo es esa potranca la que estamos usando y prestándole a Scarpati para hacer la doma india, mostrando, así que lleva el segundo día y hoy ya la había subido y dijo que tenía unas condiciones bárbaras, así que ya tiene el primer premio en potrancas. Por supuesto no va a salir gran campeona porque acá es 60% aptitud, y entonces bueno, el que la compre hoy después del remate, mañana va a tener dos días más de doma de Scarpati incluido, así que va a estar bueno, está contento Scarpati y contento nosotros poder mostrarlo, así que un buen lote de potrancas y un lindo lote de... No son muchas las montadas, pero hubo tres por categoría y bien, el jurado, no sé, ponderó mucho las que salieron campeonas, la verdad que las ponderó mucho. Bueno, y tenemos un lindo jurado que... Tenemos un jurado de lujo, Tomás Fernández Llorente nos hizo este año de jurado en Mar del Plata y realmente hay una cosa que quiero destacarlo y que para que lo vean todos los que quieren jurar, es agarrar un micrófono y explicar lo que juraste. Tal cual. Tomás es un especialista en eso. Y cada vez que te dice algo y te explica algo de un caballo, te volvés y te das cuenta que tenía razón. Entonces hoy tener por eso lo convocamos nuevamente, porque... Tiene que ser un poco didáctico, ¿no? Y explicar claramente y enseñar, lo que ves. Y que sea fácil lo que estás diciendo, que lo que vos viste arriba y lo que montó en el caballo, que lo pueda explicar en pocas palabras. Transmitir. Lo pueda transmitir. Así que fue muy aplaudido en Mar del Plata y muy valorado hoy creo que también. Igual que Hernán y con un árbitro que espero que lo dejen montar algo porque es un muy buen jinete como es Felu Anzurregui. Tal cual, ahí lo veíamos a Felu mirando desde afuera y decía, yo quiero montar también. Sí, ¿lo dejarán? Sí, yo creo que sí, que ahora para la definición de alguno de los campeonatos seguro. Bueno, ¿y cómo ves, Santiago, este año la Expo? La Expo de nuestros caballos, esta es la número 11. Siempre es una exposición más chica, nos da trabajo organizarla. Normalmente son los mismos criadores los que la apoyan siempre, algunos nuevos se suman, como este año Alegría. Está buena, el lote de Potranca es bueno, ¿vieron? Le dio trabajo al jurado. Está bien, después eligieron una yegua que... una potranca con mucho tipo, buen tamaño, lista para domar,
y justo es esa potranca la que estamos usando y prestándole a Scarpati para hacer la doma india, mostrando, así que lleva el segundo día y hoy ya la había subido y dijo que tenía unas condiciones bárbaras, así que ya tiene el primer premio en potrancas. Por supuesto no va a salir gran campeona porque acá es 60% aptitud. Y entonces, bueno, el que la compre hoy después del remate, mañana va a tener dos días más de doma de Scarpati incluido, así que va a estar bueno. Está contento Scarpati y contento nosotros poder mostrarlo. Así que un buen lote de potrancas y un lindo lote de... No son muchas las montadas, pero hubo tres por categoría y bien, el jurado, no sé, ponderó mucho las que salieron campeonas, la verdad que las ponderó mucho. Bueno, y tenemos un lindo jurado que... Tenemos un jurado de lujo. Tomás Fernández Llorente nos hizo este año de jurado en Mar del Plata y realmente hay una cosa que quiero destacarlo y que para que lo vean todos los que quieren jurar, es agarrar un micrófono y explicar lo que juraste. Tal cual. Tomás es un especialista en eso. Y cada vez que te dice algo y te dice, te explica algo de un caballo, te volvés y te das cuenta que tenía razón. Entonces hoy tener un por eso lo convocamos nuevamente, porque... Es un poco didáctico, ¿no? Y explicar claramente y enseñar, lo que ves. Y que sea fácil lo que estás diciendo. Que lo que vos viste arriba y lo que montó en el caballo, que lo pueda explicar en pocas palabras. Transmitir. Lo pueda transmitir. Así que fue muy aplaudido en Mar del Plata y muy valorado hoy creo que también. Igual que Hernán y con un árbitro que espero que lo dejen montar algo porque es un muy buen jinete como es Felu Anzurregui. Tal cual, ahí lo veíamos a Felu mirando desde afuera y decía, yo quiero montar también. Sí, ¿lo dejarán? Sí, yo creo que sí, que ahora para la definición de alguno de los campeonatos seguro. Bueno, ¿y cómo ves, Santiago, este año la Expo? La Expo de nuestros caballos, esta es la número 11. Siempre es una exposición más chica, nos da trabajo organizarla. Normalmente son los mismos criadores los que la apoyan siempre, algunos nuevos se suman, como este año Alegría y hay